ilegal la obra que construye vecino a un costado del tianguis del Palo Verde. El director jurídico de Desarrollo Urbano del municipio de Hermosillo afirma que la dependencia no ha otorgado permiso alguno para que se lleve a cabo esta obra particular, donde un ciudadano intenta rellenar con tierra y tubos de concreto el cauce natural de un arroyo, el cual afectaría a vecinos de 4 cuadras a la redonda. Es un canal, pues, un arroyo, o sea, esa obra no la puede realizar ningún particular. ¿Es ilegal lo que está haciendo el vecino en este caso? Es ilegal, definitivamente, porque estaría violentando las disposiciones públicas, pues, de construcción y de desarrollo urbano, pues, o sea, eso es solamente para que se realice por parte del ayuntamiento. Por su parte, los vecinos afectados manifiestan que seguirán el curso de la denuncia hasta las últimas consecuencias, pues nadie, dicen, tiene el derecho de violentar la tranquilidad vecinal. Nosotros estamos todos unidos por esta injusticia y no vamos a parar hasta las últimas consecuencias, que queremos un arreglo favorable, ya que son muchas familias afectadas. Por lo pronto, la obra se encuentra paralizada debido a un amparo temporal que giró el juez de distrito para estudiar a fondo la problemática que representa el embovedar el cauce natural de un arroyo con material no adecuado. Cinti Limón, Noticias Telemax.